¿Estás cansado de que no utilices tu pie débil ni siquiera para bajarte del camión? ¿Molesto por desperdiciar oportunidades gracias a que no sabes utilizar tu otro pie? ¿Frustrado porque tu pie débil no funciona igual que el otro? Pues crack, déjame darte la bienvenida a un video más de Los Titanes. Yo soy Capi, amigos, y hoy te voy a solucionar este terrible problema. El día de hoy te diré lo que tienes que hacer para convertirte en un futbolista completo, que te aseguro que si practicas todo lo que veremos el día de hoy, no serás el mismo en la cancha. Te garantizo que podrás manejar ambos perfiles a la perfección y lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, porque ya nos dimos cuenta en las estadísticas que el 90% de los que ven estos videos no están suscritos. Y eso es lamentable porque eso quiere decir que no te llegan todos nuestros videos que subimos diariamente de fútbol. Pero bueno, crack, ya sin tanto bla bla bla, comencemos con este video. Pase y control. Comenzaremos con lo más sencillo y lo básico. Daremos toques de primera intención sobre una barda. De preferencia comenzar a una distancia algo corta y conforme vayas dominando el ejercicio, puedes ir aumentando la distancia. Una vez que vayas haciendo esto, lo que puedes hacer es agregar una pequeña recepción antes de dar el pase. La idea es que te vayas alejando cada vez más de la barda para que adquieras mayor control y fuerza de tu pie no dominante. Lo único que te recomiendo es que no te desesperes. Conducción. Antes de comenzar este punto, aquí sí vamos a utilizar una serie de conos u objetos para delimitar la zona. En este caso yo no voy a utilizar conos, voy a utilizar una serie de objetos, calcetas para ser específico. Esto con el fin de que ustedes se den cuenta de que no siempre es necesario tener el mejor equipo para poder entrenar y mejorar nuestras habilidades. La configuración es la que están viendo en su pantalla. Lo recomendable es colocar los puntos en una línea recta con separación de 1 a 2 pasos dependiendo cómo se te haga más fácil. Recuerda que la idea es que hagas fácil y cómodamente los ejercicios. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es conducir con parte interna y parte externa, por supuesto de nuestro pie débil, para aprender cómo desplazarnos con el balón dentro de la cancha utilizando las dos zonas más comunes. Lo ideal es comenzar a hacerlo despacio si es que te cuesta un poco de trabajo. El objetivo es que poco a poco vayas aumentando la intensidad. Recuerda que no se trata que lo hagas súper rápido, es mejor que lo hagas bien y controlado, y conforme vayas dominando esa velocidad puedes ir aumentándola. Habrás notado que es algo bastante sencillo de realizar, sin embargo eso no quiere decir que por eso no te sirva. Es un ejercicio básico y fundamental que cualquiera debe dominar. Planta del pie. Vamos a utilizar en gran medida nuestra planta del pie para ir esquivando los puntos que ya colocamos anteriormente. Como se darán cuenta en el siguiente ejemplo, vamos a estar rodeando, pasando por delante y por detrás, el balón alrededor de los puntos. Y con nuestro pie de apoyo, que en este caso sería el dominante, es con el que nos vamos a ir desplazando. Esto nos ayudará bastante a tener un buen control y desplazamiento del balón, por supuesto de una forma segura y efectiva. Te recomiendo que tengas un poquito de cuidado con este ejercicio, ya que todo nuestro peso y fuerza cae sobre la pierna de apoyo. Y por lo regular, la que hace esta chamba es nuestra pierna débil. Por lo tanto, nuestro pie dominante no está tan acostumbrado a hacer esta función y mucho menos en exceso. Y puede que sientas una pequeña sobrecarga de inmediato. Así que hazlo de forma moderada para que no te lastimes. Arrastra y jala el balón. Tal cual como lo dice el título, amigos, vamos a arrastrar y jalar el balón sobre los puntos que ya colocamos, exclusivamente con la parte interna y la suela de nuestro pie. Nuevamente, es un ejercicio nada complicado, pero uno de mis favoritos, ya que si lo llegas a dominar al 100%, te puede servir muchísimo para engañar a más de un oponente, por supuesto, teniendo un excelente control de balón. Habrás notado que es un movimiento un poco arriesgado en ocasiones, pero al hacerlo tantas veces como lo ves en tu pantalla, verás que lo vas a dominar fácil y rápido. Y te aseguro que te verás como todo un crack dentro del partido. Conducción a doble toque. Así es, cracks, vamos a realizar dos toques con parte externa y jalar con la planta de nuestro pie débil. Y a lo mejor estás pensando que es el mismo ejercicio del punto 2, pero estás totalmente equivocado. Tal vez sí es un poco similar, pero la función aquí es brindarte mayor confianza a la hora de que realices ese doble toque con parte externa, que si te has puesto a pensar es con la parte con la que la mayoría de los jugadores realizan una buena conducción a velocidad. Por lo tanto, como te mencionaba, el dominarlo te dará una enorme confianza al hacerlo frente a rivales y en una cancha de fútbol. Además de practicar
practicarlo con ese pequeño jalón con la suela de nuestro pie es buenísimo, ya que en dado caso de que durante el partido quieras cambiar bruscamente de dirección, puedas utilizar este recurso súper fácil y efectivo. Con esto mantendrás siempre el balón cerca de tu pie y serás imparable. Bueno, cracks, hemos terminado el video del día de hoy y para los que se quedaron al final, ahí les va el número de series y repeticiones. Es recomendable que para todos estos ejercicios hagas de 3 a 5 series, de 3 a 6 repeticiones, con descansos de 20 segundos a 1 minuto. Obvio, esto solo es una sugerencia. Si aún te cuesta trabajo en los parámetros mínimos, redúcelos aún más, no hay ningún problema. Y también, si quieres más exigencia, aumenta la intensidad en cada uno de los ejercicios y aumenta un poco las series y repeticiones. Y bueno, amigos, esperamos ver aquí abajo todos sus comentarios sobre qué les pareció este video y qué próximos tips, tutoriales o retos quieren ver aquí en Titanes. No olviden apoyar este video con su grandioso like, que para nosotros nos ayuda muchísimo. Por supuesto, como ya les comentaba, seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no quiero que se pierdan. Bueno, cracks, yo soy Capi, espero les haya encantado este video y nos estamos viendo la próxima. I love the way that you be twirling to the bass, moving sideways on a Friday. DJ playing all of your favorites, I'm digging your flavor, yeah, yeah.